perfil de los candidatos a la presidencia de la República. En este momento vamos a presentar un reporte de Nino Germán Pérez sobre el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán. Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD, como alcalde puso orden en Santiago, como cuando Jesucristo sacó a los mercaderes del templo. Anteriormente había presidido la Cámara de Diputados, pero hoy desafía los resultados de las encuestas que lo ubican en una tercera posición en la preferencia de los electores, pero como buen político se asegura ganador de las próximas elecciones. Que están claros y saben que el 19 de mayo el gobierno malo del PRM le pasó a Nicolás, le pasó a Nicolás. Abel Martínez, de 52 años de edad, con una linda esposa y dos retoños, figura en un lejano tercer lugar, según las encuestas, por detrás de Luis Abinader, del gobernante PRM, y de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Apuesta a que habrá una segunda vuelta electoral el 30 de junio y que el PLD será respaldado por la Fuerza del Pueblo, un desprendimiento del Partido Morado. Pero estrategas tienen la creencia de que sacará dos dígitos debido al empujón que le ha dado Danilo Medina. Dos equipos de estrategia trabajando un protocolo diario de estrategia, de comunicación, de cómo atacamos. Eso es una alianza. Aquí no hay alianza. Un candidato va por dos partidos y punto. Abel Martínez basa su campaña en el reto migratorio planteado por la crisis sin precedentes en el vecino país Haití y las preocupaciones por parte de una sociedad que sufre fuertes desigualdades pese a ser una economía líder en la región. Como los comicios presidenciales y congresuales están ya encima de nosotros, cobra más vida la exhortación de Abel a sus seguidores: aguanten, que falta poco. Para Proceso, Nino Germán Pérez.